Hola, ¿cómo están? Eh, muy buenas noches. Aquí estamos, como ven, alineados porque la erradicación de la violencia contra la mujer es una causa que personalmente apoyo y que este programa, porque yo lo, porque yo lo conduzco, también apoya, junto con todos mis compañeros, por supuesto. Hoy día me visita un congresista fujimorista que ha tenido en estas últimas semanas una batalla, eh, la verdad es que tiene que haberlo afectado en lo personal y tiene que haberlo puesto a prueba. En lo laboral es un chico muy joven tiene 33 años Juan José Díaz Dios y está conmigo esta noche cómo está congresista está feliz feliz de estar contigo y como te decía un poco nervioso porque no pasa nada este claro en realidad soy una persona bastante tímida no y bastante se... joven sí es bueno. que no me imagino cualquier día cuando preparaba la entrevista Pero es con y... mayor no sí verdad parece sabes con eh, con quién me pasó lo mismo con Sergio Tejada Claro, el 35? El... Sí. Entonces, claro, son ustedes un poco chiquiviejos, ¿no? Sí, pues nos ha tocado un poco vivir entre gente mayor, en mi claro. caso desde muy pequeño, siempre con personas mayores. Ya. Y en este caso, como tú has dicho, pues todo un reto este de la Comisión de los Pemineses, la vocería del, del, de Fuerza Popular, que es la, la bancada, como tú sabes, más importante en oposición. ¿Cuántos congresistas tienen ahorita? 35 y no somos 36 porque la mesa directiva nos está haciendo un poco de trampa, porque ya debería ingresar ya Karina Betete. Es un orden judicial. Han desaforado ya al congresista Llovera por una serie de, de mentiras que ha dado en su hoja de vida. Este, pero bueno, no quieren hacer caso al Poder Judicial y están dándole largas en todo caso para que no completemos los ¿Y 36 que son nosotros. ¿Y por qué le dan largas? Nosotros. Usted tendría un voto más importantísimo en esa momento Sí, coyuntura. es un voto más, pero eh, no es tanto el voto. Fíjate que cuando descubrimos que este señor Llovera había hecho una serie de trampas para reducirle la pensión de alimentos a sus hijos, cuando descubrimos que su maestría era, era falsa... E falsa. Incluso había declarado que medía metro ochenta, entonces <laughs> este, un poco psicópata, sí, un poco otra. loco. Yo le, yo pedí a mi bancada en realidad la salida de este señor ya. y fue para mí yo estaba recién ingresando a la bancada, recién conociendo a mis compañeros, conociendo a mi lideresa. Qué orgullo que Keiko de inmediato, este, con voz muy firme lo hace abandonar la sala y minutos más tarde decidimos expulsarlo. O sea, no importó. Este, que nos quedamos con un voto menos no íbamos a ser cómplices en así, este pero caso fue este ¿Así fue así en una sala, en privado? Así fue Ay, fuerte no y de la misma forma por ejemplo, se, se expulsó también al congresista Grandes que estuvo pues Oye, involucrado en de, este tema del hotel, bastante, de, este, sí, de Toro Bravo de, de y tanta cosa ¿Por qué? Porque afectaba a, por a, si a menores de edad, entonces claro. frente a eso nosotros no tenemos ningún temor en quedarnos con voto menos pero en el caso concreto del Poder Judicial ya nos dio la razón, ya. Karina Beteta le corresponde ingresar como necesitaria pero han dado largas quieren sí, que vaya a la largas. comisión de constitución el consejo directivo y tú sabes pues que llegan a pero y sus aliados siguen este de, haciendo de las suyas Acción Popular Frente a Amplio lamentablemente me decepcionaron porque yo he crecido también viendo a figuras como García Belaunde, este yo ya conocía de una manera la trayectoria de, de la congresista Rosa Mavila y de pronto escucharlos llegar a legalidad si yo soy abogado se entendía perfectamente que lo que ellos decían no tenían ningún sustento y era simplemente para no perder ese voto. Claro, no querían darles ellos, ¿no? un voto más a ustedes. porque Ellos eh, 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 no perder su voto, ¿no? Claro, Básicamente, claro. como bancada pequeña, le reduciría probablemente el número de comisiones. Claro, pero, lo, pero es que ellos lo cuantifican así, pues. Sí, pues. Ya, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, estábamos en que usted es joven, 33 añitos. Entonces, trátame de tú. Tú eres joven, 33, sí. ¿verdad? Eres menor que yo, ¿ah? ¿Qué tal? Ahí vamos, ahí vamos. <laughs> ¡Ah, no! Puedo ser tu hermana mayor, de lejos. Bueno. Así que de ahí, de la oreja te voy a llevar por la entrevista. Está bueno, bien. la primaria en el, colejo, el colegio 10 sí. dónde es ese colegio? Este es un colegio en Chiclayo. Mi padre, te cuento, es un oficial de policía, ya ahora en retiro. Él se salió con grado de superior. Mi madre ama de casa, mi mamá es de Tumbes, mi papá de Cajamarca. Eh, bueno, lo cambiaron a Chiclayo, pasé mi primaria en Chiclayo. Luego eh, pude ganarme una beca para estudiar secundaria en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo, ah. también en Chiclayo. Ajá. Luego eh, me gané una beca para estudiar en la Universidad de Piura. Entonces, ya yo y mis pocas cosas que tenía, en pleno fenómeno del niño, viajé a Piura. Me enamoré de Piura, me quedé en Piura. Este, pero, ya tengo. ¿Pero naciste en Tumbes? Y nací en Tumbes. Entonces decía yeah. a mi madre de Tumbes. Uh -huh. Pasé unos meses en Tumbes, unos meses en Cajamarca, uh -huh. luego en Chiclayo hasta los 16 y desde los 16 hasta los 33 este bueno ahora viajando toda la semana Lima, Lima Piura constantemente. Porque ¿no? eres congresista electo por Piura. Así es. Y, y una de las banderas, o algo de lo que yo quería hacer diferente al ingresar al congreso era precisamente rescatar la representatividad del parlamentario. No es posible que haya un congresista que desde un escritorio se mantenga alejado de la población. Él tiene que estar al tanto de los problemas. Y los problemas de, de mi región están en Piura, en la región Piura, en Sullana, en Ayabaque, en Huancabamba. Dime tres problemas de Piura básicos. Agua potable. Tenemos una serie de obras que el gobierno dice, este, presenta millones de soles que está invirtiendo en mi región, pero sin embargo son obras abandonadas, ya. obras este, que están mal hechas en Sullana, en La Unión, en Tambogrande. Otro problema es la educación. Tenemos más de 70 colegios que están declarados en emergencia. eso cómo lo sé? Porque voy a Piura, porque veo colegios declarados en, en, en emergencia, donde se, se corre eh, riesgo la vida, no solamente los niños, los, los, los colegiales, los estudiantes, en fin, eh, y la seguridad ciudadana. Ahora mismo, Ana, estoy en toda una cruzada pidiendo a la unidad de siete congresistas que somos en Piura y una de ellas vicepresidente de la República para que el ministro Resti solamente nos cumpla su palabra. Él, en una reunión hace unos meses, eh, se comprometió que todos los policías que egresan de nuestras escuelas de, de policía de Sullana y de la Unión se iban a quedar a trabajar en Piura. Y no cumplió. ¿No? ¿Y por qué tenía que cumplir Ana? Tenía que cumplir porque somos la región con mayor déficit de policías a nivel nacional. ¿Cuánto tienen por habitante? Dos, eh, no, diez, por habitante, imagínate, somos casi dos millones de habitantes y tenemos dos mil y pico policías. ¡Uy! Mientras que Arequipa, que tiene menos población, tiene cerca de siete mil. ¡Uy! Entonces, así de, de, de abismal es la diferencia. Tenemos comisarías declaradas este, inhabitables por defensa civil. Pero bueno, básicamente esos creo yo que son los problemas. Es más, ahorita que recuerdo, habrás visto al ministro Resti presentando a su grupo terna. Terna, pues ¿no? claro. Bueno, que son no sé cuántos miles. Dos mil. ¿Dos mil? De los dos mil cuatrocientos cincuenta nos han quitado a piedras son muchachos que acaban de egresar de la escuela de Suyana, yeah. una escuela para que te des cuenta la moral con la que salen. Estudiaron año y un poquito más sin agua, sin servicios. No te, o sea, tenían que irse a las riberas del río Chira a bañarse y a todo lo demás. Eh, seis de ellos con tuberculosis, no les pagaban las propinas durante más de, de, de año y meses que estuvieron en la escuela. Fue una escuela inaugurada por el ahora asesor presidencial Alfredo Pedraza. Y todas esas cosas las sé porque voy a Piura, porque conozco los problemas de Piura. Y gracias a ti que puedo tener acceso a medios de comunicación, hago un llamado de atención al ministro Resti que cumpla su palabra. O sea, Nada no más. se trata de eh, desvestir un santo para vestir a otro. Tenemos un compromiso con Piura. Y Piura se está también este, manifestando pacífica, pero firmemente también. Ahora, ¿cómo es esto? Porque, mira, me has dicho que son siete congresistas por Piura, incluida la vicepresidenta, Así que es. es bien importante. Que debería liderarnos, Yo la seguiría eso, con Pero A eso voy. Entre ustedes, ¿cómo es adentro del Congreso? Porque si tú y yo somos Piura, por lo menos nos reunimos una vez al mes, no una vez cada 15 días. A mí no me importa, tú eres fujimorista, yo soy pepecito, lo que sea. ¿no? Nos ponemos la camiseta de, de la Piura para región. resolver los grandes problemas que yo pasa? solo no puedo. No. Oh, y lo estoy en, en Facebook, por ejemplo, que es la red social que más uso para, para Piura. este Lo estoy reclamando, pero ya me he cansado tanto. Lo hemos pedido para los hospitales, que es este el tema de salud también, que tenemos un hospital que, que, que a grito lo necesitamos: uno de alta complejidad para el MINSA, uno de alta complejidad para el salud. Pero yo solo no puedo. O sea, Mira, yo soy... Agua, colegio, policías, sí. los 400 que el ministro Urresti dijo: salud. ahí no más? Son cuatro temas. ¿Presupuesto tienen? sí, es una región que tiene más de cinco mil millones de soles al año, pero no vemos este resultados. Entonces aquí tenemos otro tema, que es corrupción. Hemos ingresado ya con el contralor, hemos podido hacer cosas buenas. Y eso, la parte buena de política es que puedes cambiar. Antes me quejaba, renegaba en la televisión, decía cómo no se hacen estas cosas, algunas se podía hacer. ¿Qué cosas buena has hecho? En el caso de eh, lucha la corrupción hemos podido promover por ejemplo la primera votación para que aquellos condenados por corrupción cumplan cárcel efectiva o sea ya no que se vayan a firmar este, uno o dos años a su casa una reparación, una indemnización de 10 mil, 20 mil soles y se robaron 10 millones ah, ya, de soles. esto en el congreso en general eso en el congreso ya, entonces los, los de corrupción a la cárcel a la cárcel, además otra cosa que encontramos los informes de Contraloría que, que supuestamente son los especialistas ellos en encontrar corrupción, no tenían ningún valor probatorio en el poder judicial. Los fiscales y, los, y los, los jueces, si querían, los tomaban en cuenta y si no, no. Hemos logrado que hace un par de meses atrás tengan valor de prueba pericial. Es decir, de aquí en adelante se las van a ver negras aquellos que han sido procesados con cuernos de control. Eh, eh, fruto del trabajo de la Contraloría. ¿Pero qué significa prueba pericial, con, concretamente? Es una pericia que el, que el juez y el fiscal, si bien no está obligado a seguirla, va a tener que decir por qué no la sigue. Antes podía hacer sus resoluciones declarando inocente a cualquier tipo de delincuente y, y, y se sin siquiera mencionar los informes de la Contraloría. Ahora eso ha cambiado, hace apenas dos o dos meses y medio. Ya. Que, pero cosas que me han marcado ha sido la posibilidad de poder salvar algunas vidas por ejemplo, básicamente criaturas este, que necesitaban trasplante de médula ósea, ya. pero así como me ha marcado para bien, me ha marcado duramente el corazón cuando una de estas criaturas de 13 años me dijo, congresista, no me deje morir y murió. Eh, se logró en su momento, el año 2012, en coordinación con Ángeles de los Arenales, con María Teresa Doblanto, eh, llevar más o menos a 20, 25 niños con leucemia que necesitaban este este es, ni siquiera es una operación es un, es un, es un tratamiento para prácticamente que se hace para el trasplante uh -huh. de los no emparentados de aquellos que no son cien ciento compatibles. Entonces el ministro valdés, el ministro tejada mira el año mil 2012 uh -huh. lo recibieron, se comprometieron a trabajar. En el mensaje de julio de 2002, Santiago dijo que el Hospital del Niño iba a hacer los trasplantes de médula, algo que aplaudí, como no tienes idea. Y nada. llegamos a 2014 y lo que nos están diciendo es que están haciendo las primeras pruebas, este, para pasar los los controles. Pero bueno, es realmente una decepción total. Yo creo en ese que lado. eres un chico porque tienes 33 años, repito, este, de buena fe. Con ganas de hacer las cosas bien. Claro. ¿Cómo te estás sintiendo de ser parte del Congreso? Creo que el más vapuleado de sí, la historia por de los últimos. el propio últimos... presidente, además, últimamente. Bueno, a, ¿no? aparte por... de ese tema que vamos a hablar ahora. Pero ¿cómo te estás sintiendo tú? Porque mira. Haces cosas por, por tu región, es la primera vez que estás en sí. el Congreso, tú has trabajado como funcionario público sí, en también. el Ministerio de la Producción, esa es toda tu, tu, yo, a, tu yo experiencia. Yo tenía a cargo la lucha anticontrabando en todo el eh, norte. Así es. Hice y, y, y dejé todas las bases para el primer operativo binacional de lucha anticontrabando con Ecuador, algo que nunca se había hecho, que ya no lo hice porque ya estaba en, en, en el Congreso. Pero este he estado ahí a... hombro a hombro con gente de aduanas, con policías, con militares. Ya, por eso, nos te han disparado. O sea, por eso te pregunto, ¿cómo te sientes ahora en este Congreso? Eh, yo creo que estoy cumpliendo lo que yo, mi vocación, pero sí le digo a los jóvenes que hay que tener generosidad y hay que ser muy valiente para ingresar porque Así. no es que cuando haces las cosas mal te critican, no, en este ambiente incluso haciendo las cosas, no, incluso haciendo las cosas bien, recibes críticas, porque si vas a luchar contra la corrupción, no es que se van a quedar tranquilos, van a inventar cosas, este y claro, duele, y lo que más duele al principio es que porque tú puedes decir, bueno, en fin, es mentira y se acabó. Claro. Pero tu familia, ves cuando se preocupan. A eso iba. Y es, ¿Tienes es, hermano? Sí, tengo un hermano este menor que cuando me tocó, porque además estoy en la comisión de ética, uno de los cargos muy difíciles que también me toca cumplir por ya más de tres años consecutivos, eh, investigar a uno de estos congresistas, este congresista de mala leche involucra a mi hermano en un caso injusto. Hasta el momento este señor le ha promovido una denuncia penal a mi hermano. ¿Quién? Este, Wilder Ruiz, directamente. Eh, ¿Y por supuesto... ¿Y de yo... qué ha acusado a tu hermano? Lo que pasa es que se hicieron en su momento mi hermano es trader, él, él se encarga de, de, de compra y venta de acciones, él es menor que yo. Él es uno de los tigres más jóvenes del este, Bueno, todos del ustedes país. son fenómenos. ¿sabes? 33 años, él congresista. Es, y... No, él tiene 30. Él es economista. También terminó becado en la Universidad de Piura. Ya. Entonces es un tigre. No tiene... Eh, es un tipo de un corazón enorme. ¿Y lo embarraron. Eh, y sí. Pero no, él, él está, va a salir bien, yo estoy seguro. Pero igual te duele, ¿no? Te duele que por tu trabajo, que por tu vocación, estos que saben que a mí no me pueden hacer nada porque no les tengo miedo, empiezan entonces a buscar... Tú seres querido de alguna manera para hacerte daño. ¿no? Ahora, tú eres producto de la educación. Eso sí. es lo que me estoy dando cuenta. Un es un chico totalmente. de posibilidades pocas porque tu padre era un suboficial y todo lo has conseguido con las becas que has conseguido sí. desde el colegio. Incluso el congreso. Ya. Porque hubo una, un concurso que hizo reflexión democrática, este, que se hizo con transparencia, con medios de comunicación. Eh, que nos evaluó, a mí me entrevistó eh, la rectora de la Universidad de Lima, de Ciencias Aplicadas, la Universidad del Pacífico, nos seleccionaron un, un pequeño grupo, nos dieron una capacitación y nos dieron un apoyo, no dinero a nosotros, sino un apoyo en publicidad, digamos, por un valor de 20 mil dólares, que fue lo que a mí, un chico de 29 años, me permitió poder hacer una publicidad en el último mes de campaña que finalmente me permitió llegar al Congreso. Oye, pero he visto... Además de, de tu trabajo en el Ministerio de la Producción, porque tú tienes sí. los estudios en la Universidad de Piura y la maestría sí. también, todo esto, como les digo, con becas, has estado en el Ministerio de la Producción, pero luego tú has querido entrar a política sí. desde el año 2004, que perteneciste a Renovación, a Renovación de claro. Rafael Rey. ¿Por qué querías meterte a política? Porque, chico, un chico provinciano, pujante, con un... Uf... ...digamos, una buena carrera, becas, podías haber aplicado una beca al extranjero sí, y no estabas sí. aquí ya. Sí, ¿Por qué te querías sea. meter a política? A ver, el culpable se llama Antonio Abruña Puyol, que es un español que fue rector en la Universidad de Piura. En ese entonces eh, yo estaba en el penúltimo año de, de mi carrera de Derecho y tuvimos una conversación que fue más o menos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. En esa conversación, hablando de los problemas del país, hablando de qué cosas estaban mal... Él finalmente me dice, oye, tú debes entrar en política. Y tú le dijiste, esto no es España. Y yo le dije, este, ¿y cómo se hace eso? ¿No? ¿Qué, ¿Qué podría hacer? Y él me dice, ¿conoces a Rafael Rey? Y Le dije, bueno, sí, he escuchado de él. Bueno, este, vente mañana a mi oficina, yo le voy a hablar a él, a ver si te recibe como practicante. Ah. Y efectivamente fui al día siguiente, lo encontré viendo un clásico de español de fútbol, Real Madrid contra Barcelona. Así que me dijo, espérate, espérate, que acabe el partido. <laughs> Acabó el partido, llamó a Rafael Rey, le habló generosamente de mí y Rafael Rey me acepta como su practicante. Claro, es que eras un chico de buenas calificaciones, aplicado, todo, y Rafael. Ahora, sí, este... y me quedé tra a trabajar con él. ¿Ya? Este, de alguna manera eh, le propuse en algún momento eh, abrir una oficina descentralizada en Piura, siempre Piura me jalaba. Entonces, siendo él un congresista de Lima, me dio la oportunidad de formar una oficina descentralizada en Piura y donde yo veo eh, en, en concreto lo que hace un parlamentario. Por eso ah. sea, siempre tenía esta, este bicho de estar con la población. Y por supuesto que aprendí de un trono sea, en política, tú, tú ¿no? Le Rafael una Reyes. Su oficina descentralizada de, de qué a Rafael Rey. Su oficina del con del, congreso. del Congreso, este porque na él es congresista de la República, nada le prohibía tener una oficina descentralizada. Ah, mira, tú, tu iniciativa fue en Piura, ya. de la cual yo fui coordinador, entonces me empecé a vincular un poco con las funciones del congresista, pero antes de eso yo estuve una temporada este, aquí en Lima, en, en el despacho de él. Ah, Entonces, ya. por eso te decía, he, he podido aprender de cerca este, de Rafael Rey, que creo yo es una de las personas eh, que podrá tener adversarios políticos, pero nadie se atrevería siquiera a, a cuestionarlo en su honestidad claro. o en la valentía en su momento. Claro. Yo, yo recuerdo cómo se enfrentaba a Toledo en el caso de la firma falsa, ¿no? Ajá. Y bueno, dan la vida y ahora yo estoy en, en, en una comisión también investigadora. Ahora, si es... Bien interesante lo que dices porque, o sea, tú no llegaste al Congreso a aprender. Tú ya habías trabajado sí, para congresista, habías sí, estudiado sí. Derecho. O sea, ya quisiéramos que lleguen bastantes así al Congreso, ¿no? Porque pero, a veces debes de notar sí eh, eh, el, es verdad, el desconocimiento. ¿no? Hay el mucho desconocimiento, pero lo que más hace falta creo yo que es criterio este, y vocación. ¿no? Esto es una vocación. Uh -huh. yo, te, yo pongo en mi Twitter, estoy viviendo mi vocación. Este, en este caso como político. Ya. Yo amo lo que hago. Yo me levanto este, muy temprano y me acuesto de, después de esta reunión de te cuánto tenemos todavía una reunión de bancada. Pero tú entrevista... porque me has dicho que te cuestas temprano. En otra oportunidad me contesta que duermes temprano. ¿Estoy durmiendo? No. Ya me has entendido mal. Yo duermo poco. Ah, duermes poco. Ya, sí, no. yo en, más, en algún momento, acuérdate, que yo caigo mal y me llevan a la clínica con, con todo este tema. Ah, ¿sí? Porque tenía durmiendo dos o tres meses, dos horas al día. Oye, ¿tú no habrás querido ser cura algo así? Porque tienes así como una cosa vocacional fuerte. En, en algún momento me dijeron. Ya ves. Pero ahí sí que creo que no la hacía No, no. <risa> Felizmente <risa> sí. La vi. O sea, no por nada, ¿eh? pero no. cada uno es lo suyo. Cada pero crees vida. en Dios? Sí, sí, sí. ¿Mucho? Definitivamente sí. Estoy, creo yo, con un proceso de, de, de regresar, ¿Ah, porque sí? sí, porque antes. Fui ¿Eso todavía, cuando te pusiste mal, mira? Fui. Pero sí, mírate claro. la cara. Sí, yo la idea era que no me vean, no. Pero los periodistas son terribles. Ahí no sé. Se ¿Te las sacaron del Congreso? Sí. Lo que pasa, ya había estado eh, dos días antes en una clínica local. Eh, intentando de que me, que me duerman, o sea, yo pedía dormir, me pusieron intravenosas, me dieron una pastilla que se llama dormonit, que es una pastilla que me dicen que usan las peperas, me dijeron, con esto tú duermes, no hay forma Ni de nada. que no. me dormí hora y media. <laughs> Ay, me <muero. risa> Entonces, me, ya me incomodé tanto y ya me dio ansiedad que a las, a ver, 8 de la noche del domingo me saqué yo mismo la vía, agarré mi mochila y me fui caminando hasta mi casa. Eh, oh. luego a las 6 de la mañana un, un amigo mío, congresista del Elgar, me fue a recoger porque teníamos una audiencia pública en Lima provincias, que terminó en, 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 en se lanzaron carpetas, fue bastante violenta la cosa, regresé a, este, volando porque a las 5 tenía comisión de ética y en plena comisión de ética de pronto empecé a hablar medio raro, medio lento <laughs> y ya cuando me di cuenta de que algo me iba a pasar me paré y, y, y me salí de la, de la, la sala pasa? para que no me, me capten las cámaras, pero ya estaban, pues, este habían rodeado el Congreso. ¿Y claro, sueles abusar ligadas? así de tu capacidad física o ya aprendiste que eso no se hace? Ahora estoy uh, ordenándome, por eso te decía, ¿Qué? intento en la medida de lo posible dormir unas 5 o 6 horas diarias. Por favor. Pero, en realidad, este tres años y medio escuchando problemas de los demás te, te cargan mucho. O sea, yo trato, eh, por ejemplo, en, en Facebook, ¿no? Tengo al día 150 mensajes además internos, además de las publicaciones. Yo comprendo. Eh, mensajes como que hay un familiar enfermo, mensajes como que hay corrupción acá, entonces yo intento responder todo, pero por eso te decía, por más de que te esfuerce basta que uno no responda si eres un tal por cual igual que todos los demás. ¿no? Eso, dura, eso duele, eso duele bastante. Que dura esa parte, ¿no? Sí, sí duele, duele mucho, pero por eso te decía, hay que primero y esto me lo enseñó Rafael Rey, tú no entras a política para buscar aplausos. Porque si entras para eso, mejor este, la vida artística, si cantante. Tu beca. Tú eres para una beca, yo estoy convencido. Pero para política no. o sea yeah. Yo estoy en estos encargos de la Comisión de los Peminesios y yo no espero que me aplaudan al final. Yo espero bien? simplemente porque sé que me va a caer más lodo del que ya me han, me han, me han tirado. ¿Estás preparado para eso? Eh, espero. ¿no? ¿Qué yo... es lo más feo que han inventado de ti? Cuando recién llegué me dijeron que había hecho un lobby chino, un, un lobby por una empresa china. Eso fue el primer año. Y lo que pasó fue que un este, representante de la Oficina de Inversión del Gobierno Regional de Piura me dijo que había una empresa del gobierno chino que podía financiar uno de los proyectos que más anhelamos en Piura, que es el Alto Piura, uh -huh. con unas tasas de este, interés bajísimas. Entonces dije, oye, qué interesante. Pero que los pongan. Entonces llegaron al Congreso y en una oficina del Congreso hicieron una exposición. Entonces dije: Me parece interesante, eh, voy a cursar un oficio para que el presidente regional de Piura lo reciba, los escuche y finalmente ellos se evalúen. Claro. Entonces simplemente cursé un, docu un, un documento. Un enlace. Este Y se me dijo que se había sido un lobby. Francamente absurdo porque si alguien hace un lobby no lo hace por escrito lo hace por teléfono este y en todo caso como yo le decía yo tenía tres alternativas no hacer nada hacerlo por una llamada telefónica o hacerlo mediante un oficio yo, yo, yo elegí la tercera opción la más transparente y aún así pues se me dio toda una serie de una campaña que empezó en ese entonces en el diario la primera que el dueño es Martín Belón Dolosio, hoy este, prófugo, ahora creo que hasta le han cambiado de nombre al, al diario. este Y bueno, no, no era... fue, la, la, fue, el, fue el, el, la bautizada, si cabe Escúchame el término. una cosa, ¿no? ¿y tus padres...? a ah, los que más sufrían, olvídate. Están vivos los dos. Sí, sí, claro. Y viven acá en Lima, están Ellos al... están en Chiclayo, yeah. pero sé que su canal de televisión es el del Congreso. ¿no? Yeah. entonces pobrecitos, entonces... imagínate cómo sufren cuando hay este tipo de acusaciones, cuando este me ven a veces este molesto, de repente peleando por alguna causa ellos se ponen muy, muy nerviosos. No no es que sean muy mayores, deben tener 55 años o sea, y, y 53. Pero mi madre sufre la presión, por ejemplo. Entonces, cuando yo caigo mal, yo no quería que las cámaras me vieran, precisamente porque sabía que mi mamá me ve, ve, veía Ay. que me llevaban en ambulancia sí, le y, y le daba cualquier cosa. no Ahora, es difícil de manejar eso cuando eres un congresista, ¿no? O sea, sí. realmente es bien difícil, creo que mientras más tratas de evitar más encima... Sí, sí, sí. Tú ya están. Sí, solo tienes forma de, de, de que no pasen estas cosas si no haces nada. Y en el Congreso es muy fácil no hacer nada, porque no tienes en realidad control de asistencia, porque la mayoría falta y pone una licencia con cualquier pretexto y se acabó. Pero estar en comisiones, este, prepararte para las comisiones, porque no es que tú llegas, te sientas y del decirlo te vienen las ideas. Tienes que estudiar cuál es el tema, tienes que estudiar algunas materias jurídicas, que esto sí, mi formación me ayuda mucho. Para finalmente, este, como les explico a unos amigos, los medios de comunicación te llaman o porque has hecho un escándalo o porque eres fuente de información. Claro. Yo espero estar en, en el segundo lugar siempre, no por, por, por tener algo que decir. Ahora participaste en el año, bueno, comenzaste con Rafael Rey y en el 2000, en 2008 participaste para el Congreso. Postulaste. Sí. Fui el candidato más joven a nivel nacional. Ah, ya. Yo me inscribí de 24 años. Mi partido era Renovación Nacional, ha sido el partido con el cual Rafael Rey me da la oportunidad de ingresar, me hicieron jefe de todo, Piura cuando tenía 22 años más o Jovencito, menos. Jovencito pues. A los 24 años, te decía, fui el candidato más joven a nivel nacional, en la Alianza Unidad Nacional que hace Renovación, Solidaridad con el PPC me faltaron mil votos para ingresar un poco Dios sabe por qué hacen las cosas quizás era muy joven todavía cuántos tenías eh, 24 20. y cumplí 25 era muy jovencito. poco antes de la elección yeah. entonces creo yo que es importante caerse primero para no crearte nada este saberte que no eres un enviado de arriba ni mucho menos sino que este Tienes es bueno es, como todo el mundo es bueno sentir fracasos no yo, para poderte levantar más fuerte yo iba a decir de ti que este, tenía mucha curiosidad eh, de tu paso por la política, no porque no eres un fujimorista de toda la vida. no a mí me convencieron el primero Rafael Rey me convence de, de ingresar al fujimorismo y luego ya estando dentro del fujimorismo, Kiko fue muy generosa conmigo. Nunca me pidió que me afilie, porque para esto Renovación perdió su inscripción, sí. porque Renovación fue, acuérdate, Rafael Rey fue uno de los vicepresidentes en la, en la plancha con Keiko, Así es. pero decidimos este, no ir en alianza, por lo tanto sabíamos que íbamos a perder la inscripción del partido que tanto nos había costado. Pero Keiko, te decía, fue muy generosa porque me permitió conocer el Fujimorismo, conocer... Y ahora compartir un sueño que hace poco ha generado alguna polémica, pero que para mí es, 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 es algo precioso, que es institucionalizar Fuerza Popular, oh, institucionalizar no el fujimorismo. Pero para algunos sí. Por ejemplo, el decir que queremos un partido que trascienda un apellido, eso es algo que lo hemos conversado con Keiko y a mí me llena de ilusión. Poder eh, estar trabajando en este momento un ideario... Para tener una visión del Perú, de qué cosa es, en este caso, el Fujimorismo a través de Fuerza Popular, porque nosotros pasaremos. Ahora podré ser joven, mañana seré viejo, si es que llego a viejo a este paso. Sí, llegarás. Este, y auparás pero... a otros jóvenes. Esa es la idea, o sea, que venga más gente y que no sea un tema de apellido, sino de personas que compartan una visión del país como la te tenemos. ¿Cómo convenció nosotros? Rafael Rey para ir al Fujimorismo, ¿y en qué año fue eso? Antes de, de, de la elección, el pues 2010. él me manda un correo electrónico este, donde me da una serie de argumentos por qué sí habría que ir. Y finalmente, lo que yo le digo es: bueno, yo no conozco el fujimorismo nada. Yo, al igual que el resto de personas, había visto las cosas buenas, las cosas malas, tenía mis dudas. Y este, finalmente, yo confío en el criterio de Rafael Rey. Es que te pregunto porque, siendo un joven, digamos, este, impecable. De, de estudios impecables, este limpio, etcétera, eh, podías haber optado por otro partido que no tuviera el pasado que hasta el día de hoy le pesa al fujimorismo. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que te convenció exactamente? A ver, básicamente la figura de Keiko, que, Ay, me, que me la presenta en ese momento Rafael Rey. Ya. Keiko, una chica que teniendo menos años que yo se enfrenta a Vladimiro Montesinos, una chica que teniendo menos años que yo se queda en el país a dar la cara. Una, una, una mujer valiente, una mujer eh, con formación, y como yo le he dicho a Keiko en privado, te sigo porque estoy seguro y convencido que eres mejor que yo y tú vas a poder hacer las reformas que yo quiero para mi país. Uh -huh. Eso se lo he dicho ahí en privado y no tengo ningún problema en decirlo después de esta, de la esta cámara. conversación con ella en la que se planteó, me imagino desde el primer momento, lo que tú me dices, hacer del Fujimorismo sí, un partido sí, que trascienda hay, el apellido. Que trascienda apellidos, que trascienda personas con un estilo que sí yo me identifico, que es algo que hizo Fujimori, a donde vaya yo, este, que, que acompañamos a Keiko en sus viajes a nivel nacional, la gente dice Fujimori y llegó. ¿Y, fue, y, y ¿cómo, ha, cómo ha trabajado Fujimori? Pues nos decía este, cuáles son sus problemas y hay 10 problemas, escojan uno. Ese problema se soluciona en tantos meses. Y regresaba a Fujimori y ese, y ese caso estaba solucionado. Uh -huh. Entonces, así me gustaría trabajar, eh, de llegar, por supuesto, a ser gobierno. Pero en el, 2016. El, el mensaje que estás dando en esta coyuntura que estamos viviendo es bien importante, porque es lo que incluso eh, críticos del Fujimorismo les sí. han planteado, que es trascender el apellido. Así es, el ¿no? apellido Fujimori. Esa es tu carta de bandera, esa es tu tu perfil dentro del partido Fujimorista. Sí, pero eso no significa desconocer, lo acabo de decir, el, el liderazgo de Alberto Fujimori. O sea, eso es el líder histórico y siempre lo va a ser y nos duele la situación eh, de reclusión en la cual se encuentra, pero también tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos una extraordinaria lideresa. Que tiene todas las condiciones para hacer las reformas que se quedaron pendientes. Yo quiero hacer reformas. Yo no quiero llegar para lo que le está pasando a Iván Tumala. Si no hace reformas en los primeros dos años, es un gobierno que pasa la historia como uno más. Yo uh -huh. quisiera llegar a encontrar un país de tal manera y dejarlo diferente. Y yo sentiré, creo, que cumplí en todo caso con, con mi vocación. Bien, eso para algunos es estar con el Dios y con el diablo. Pero no. vamos a hacer una pausa y al regreso sí. lo vamos a conversar. Gracias. Ya venimos. A